preparado. Active su monitor cardíaco si lo tiene, por favor. Si tiene ese monitor, actívelo. Aquí tengo la rutina de hoy. Aquí está la rutina de hoy, para los que están claros, acá aquí la tengo. Así que, bueno, empecemos. Desde ya, me voy en 3, sepa tus piernas, voy en 2, 1, comience desde ya, señores. Cola hacia atrás y al fondo. Mira hacia el frente. Alinea su rodilla. Al bajar una vez con su glúteo, lentamente vaya haciéndolo, apriete su abdomen. Por ahora, hágalo de esta forma. Sencillo, pequeñas pausas vamos a hacer. 4, 3, 2, 1, y quiero que te quedes abajo ahora. Quédate ahí, lleva tus hombros más hacia atrás, extiende tu brazo lo que puedas, me voy a levantar, hago lo mismo. Cuando bajo, mis rodillas se empujan completamente hacia afuera. Al bajar, si yo hago una triple extensión, talón, rodilla y cadera. Vuelvo a bajar, quédese ahí, aguante. 4, 3, 2, me levanto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lleve sus rodillas hacia arriba. A nivel de su ombligo, muy bien, o su pecho, si usted quiere subirlo. Por ahora esto, chicos, llevamos solo 1 minuto y medio, trabajamos con carga, acuérdate, 3, 2, otra vez es 4, baja conmigo, mira hacia el frente, mira hacia el espejo, hacia su teléfono, o cualquier pantalla que refleje su cuerpo. Eso es. Baja y sube. Lentamente. 3, 2, me quedo abajo. Extienda sus brazos a nivel de sus hombros por ahora. Me quedo ahí, separo mis dedos. 3, 2, 1, me levanto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Paso hacia el frente. Un lunge. Rodilla en dirección al piso. Mi mano va a la cintura. Por ahora esto. Feliz día del niño. A todos esos niños que tienen corazón de niño, de niña. Eso, aquí en Ecuador. Baje su pierna. Rodilla, miren, si ve, va en dirección al piso. Use sus manos para balancear. Para usarlo como un pequeño pivote. Mantengo ese equilibrio. Acá. Y eso es. 3, 2. Me levanto. Ahora, solo subo rodillas. Hago una marcha. Vaya subiendo sus rodillas, por favor. Acá. Conmigo. Cierra un poco sus piernas. Es inicio de semana. Acuérdese. Primer día de la semana. Fue energía. Ya venimos descansados el día de ayer. 3, 2, 1. Muy bien. Paro. Mi pierna derecha atrás. Llevo mi rodilla a mi pecho o a mi ombligo. Apriete su abdomen. Lo que usted pueda. Muy bien. Aguante. Rodilla al pecho. Hágalo ahora lo más rápido que pueda. Activando esa zona media. 3, 2, 1. Paro. Ahora, haga lo mismo con su pierna contraria. Baje la punta de sus pies y lleve su rodilla a su pecho o a su abdomen. ¡Wow! Empiezas a sentir ese trabajo, ¿cierto? 3, 2, paro. Ahora, abro mis piernas. Solo trabajo de pulsos. Falta un poco y terminamos este acondicionamiento, chicos. Bajo. Pequeños pulsos. Rodillas hacia afuera, punta de sus pies también. Saco mi pecho, aprieto mi abdomen. Espalda recta. Como un muro. Solo manténgalo acá, por ahora. Concéntrese en el movimiento que usted esté haciendo, cada vez más cortos y preciso. Bombeo nada más lo que hacemos. Wow, 3. Quédate abajo, aguanta. Quiero que sientas cómo empieza a quemar esos aductores, ¿no? Aguante, quédese ahí. No se mueva.
3, 2, me levanto, afloja sus piernas y comenzamos. ¿Qué voy a hacer? Primero, agarra su barra o su mochila o su mancuerna, lo que usted tenga en su casa, por favor. Hola Andreita, Eliezer, las personas que se vienen conectando, bienvenidos. Ok, agarro mi barra. Primer ejercicio. Llevo la barra por detrás de mi cabeza, separo mis piernas. Solo sentadillas. Mueve en 3, mueve en 2, 1, Toby, baje y suba lentamente. No necesito que lo haga rápido. Cuando suba, una pequeña pausa, por ahora. De esta forma quiero. Cola atrás, la nivelo con mi rodilla, triple extensión, talón, rodilla y cadera. Acá, saque pecho. Ahora, ¿qué quiero? Vaya acelerando un poquito más, nada más. 8, 9, 10, 6 más. Una, y nos preparamos para un pequeño cambio. Son 16 repeticiones. Lo que voy a hacer, 15 y me quedo abajo. Quédese ahí. Concentra todo su peso en la parte más carnosa de su espalda y llévelo a la planta de sus pies. Aguante. 3, 2, me levanto. Sepárame sus piernas y hago pequeños pulsos. 16 pulsos nada más voy a hacer. 3, 2, 1, ya. Conmigo, fuertes. 1, 2, 3, precisos. 4, 5, 6, 7, 8, 8 más. Mira hacia el frente, baje más profundo para que sienta ese trabajo en sus aductores. 13, 14, 15, quédese abajo. Aguante, recita un poco, vuelvo a subir. Muy bien, afloja sus piernas. Acuérdense que el trabajo de hoy es un trabajo más que todo muscular, involucrando su tren inferior y su zona media. Vuelvo a hacer sentadillas, 16 más. Conmigo, chicos y chicas. Mira al frente. 6. Si usted tiene más peso en su casa, procure bajar para que su pecho, que su cuerpo no se vaya tanto hacia el frente. Use sus hombros como si los estuvieran alando hacia atrás. Eso es. Tratando de mantener su espalda recta. Un poco más. Últimas 2. Me quedo abajo. Aguante. Quédese abajo. Resista un poco. 3. 2, 1, arriba, abra sus piernas, lo mismo, pulsos, 16 repeticiones, abra más sus piernas, pide más su cadera posterior, sus glúteos, comienza en 3, 2, 1, ya, nos vamos, 16, cortos y precisos, 6, solo nos queda la mitad, llegamos a los 16, nos quedamos abajo completamente, 14, 15, quédate abajo. Aguanta. 3, 2, arriba. Muy bien. Ahora, última ronda. Lo mismo. 16 squats. 3, 2, 1. Vamos. Ya depende de usted el peso que usted tenga en su casa. Si quiere fortalecer ese tren inferior, métale más peso. Si quiere incrementar masa corporal, métale más peso. Pero mantenga segura siempre su técnica al bajar. Muy bien. Acuérdese que cuando baja, sus rodillas jamás pasan la punta de sus pies. Jamás. Porque usted lleva su cola hacia atrás como si se fuera a sentar en una silla. Eso es. 2 más. Hola Sofi. Quédate abajo. Aguanta. Resiste. 3, 2. Me levanto, abra sus piernas, sepárenla, otra vez, 16 pulsos conmigo, en 3, voy en 2, 1, ya, nos vamos, un pequeño bombeo, recluta mayor trabajo de fibras musculares, lo que haces aquí es que trancas esa corriente de sangre, se mantiene enfocada en tu cuádriceps, ¿no? Siempre que te quema, que te arda, que sea el trabajo que quiero que sientas en este momento. Wow. Prepárate para quedarte abajo. Aguante un poco más. Eso es. Suba lento. Muy bien. Suelto. Hidrátese. Séquese el sudor. Por favor. Séquese el sudor. Me preparo.
Toma un poco de agua. Dígame cómo se siente. A ver. ¿Ya estoy listo? Trabajo de pliometría. Presta atención. Separo mis piernas. Por ahora. Separa sus piernas. Vamos a hacer solo sentadilla. Saltando. La opción es, el que no quiera saltar, suba sus talones. Vamos en 3, 2, 1. Solo quiero 6, conmigo. 1. Con pausa abajo, 2. 3, aterrizo en sentadilla. Y 6, quédate abajo. Esta es la opción sin saltar. Perdón, saltando. La opción sin saltar es esta. Una vez, 2. Punta de mis pies, se impulsan hacia arriba. Mis talones suben. 5, 6, quédate abajo. Aguanta. Ahora, 6 saltando conmigo. 1. 1. Aguanta. Ahora, 6 sin saltar. Suba sus talones. ¿Qué quiero que sientas? El trabajo se enfoca en sus cuádriceps. Si salta, duele. Si no salta, también quédese abajo. Aguanta. Vamos todos. Una más. Salte. 6 veces. Mira mis manos. La uso como polea, ¿no? Para impulsarme hacia arriba. Quédate abajo. Aguanta. Resiste, que le quede, no importa. Ahora 6. Sin saltar. 2. Wow. 3. 4. Ya duele. 5. 6. Quédate abajo. Como quema. Última ronda, 6 más. Mira mis manos. Es una polea. Extiendo mis piernas y mis brazos. Al caer, quédate abajo. 6. Wow. Última. 6. Sin saltar. Extienda completamente sus talones hacia arriba. El trabajo de sus isquiotibiales también. Wow. Última, quédate abajo. 3. 2, subo. Ahora dime, ¿cómo sientes esas piernas? ¿Te quema? Hola Gaby, hola Ale, Gire, Sofi, ¿te quema? La idea es que sientas que las piernas te queman, te empieza a temblar, te duela. Ahora, presta mucha atención. Espérate, cuidado papi, ahora, use su banda, agarra su banda elástica. Si la tiene, si no, no importa. Agarro mi banda, la separo. Mire, hago una sentadilla lateral a mi lado izquierdo hacia mi lado derecho, sin peso. 3, 2, 1, separo. 1, caigo. Cierro, separo. Abra lo que pueda. Abra lo que más pueda. Manteniendo la tensión en sus piernas. No cierre tanto. Al empezar, trate de no cerrar. El que no tenga banda, agarre su barra. Haga lo mismo de esta forma. Vamos. 3. Wow. 2. 1. Quédese abajo. La tensión en su banda debe permanecer. Si no tiene banda, empuje sus manillas hacia afuera, lo que más pueda. 3, 2, subo lento. Ahora agarre su barra. Hago lo mismo con dos accesorios, mi barra y mi banda. Cierro. Voy en 3, 2, separe conmigo. 1, vuelvo a cerrar, vuelvo a separar mis piernas. Si no tiene barra, use las mancuernas. Si no tiene barra ni mancuerna, usa su mochila con 5 kilos. Si no tiene mochila, un garrafón de agua. Si no tiene nada de eso, agarra su perrito de su casa, el sofá, el mueble, la lavadora, secadora, cocina, lo que tenga, y agárralo como peso. Eso es. Wow. ¿Me entendió lo que quise decirle, no? Que este ejercicio, juro, tiene que trabajarlo con peso. Wow. Ahora más sus piernas. Y me quedo abajo. Aguanto. Quédese ahí. Resista.
3, 2, me levanto, saco la vara, suelto, me quito la banda, tome agua, me voy a hacer un trabajo de lunge. Hola María Belén, hola Joy, Rubén, ¿cómo están chicos? Separo mis piernas, los que quieran, bueno, vamos, los que quieran hacerlo saltando, lo hacen saltando, los que no sin saltar. Primera opción, separo mis piernas, paso atrás, un back lunge, quiero esto por ahora no quiero que salte. Envíe un mensaje al cerebro de que va a ser un trabajo de explosividad o pliometría, llevando mis piernas hacia atrás, enfocando mi rodilla como si fuera a tocar el piso. Voy en 3, voy en 2, 1, me quedo y comienzo ya. 1, y 2, y 3, son 6, 4, 5, 6, quédate abajo. Claro, ¿cómo estás, hermano? Baja la rodilla. Ahora, sin saltar, hago solo 4. 1, pierna atrás, rodilla al piso. 2, mira hacia el frente. 3, última. 4, quédate ahí. Ahora, 6 saltos más. Conmigo. Quédate abajo. Toby. Toby, agarra ahí. Eso es. Ahora, 6, 4, sin saltar, mantenga sus piernas flexionadas, llevo 2, ¿qué pasó papi? Llevo 3, una más, 4, quédate ahí, lleva 2 rondas, son 3, quedo última, vamos, 1, y 2, 3, mantenga su cuerpo fijo, 6, aguanta, baja la rodilla, no importa que te duela, solo resiste, aquí yo estoy aguantando. Ahora 4, pared de lunge. Mira al frente, llevo 2. ¡Wow! 3. Y 4. Arriba. Todo bien. ¿Cómo están tus piernas? Dime algo. Escríbeme. ¿Cómo sientas tus piernas con este ejercicio? Si te diste cuenta, es una combinación. Trabajo de pliometría y explosividad con 2 ejercicios, los mismos ejercicios, la diferencia es que uno no salto y el otro mantengo un pequeño trabajo de isometría. ¿Sí vio? Sencillo. Muy bien Cari, muy bien Andrea. Ahora Hulk, Mari, bien, bien Romer, Jire, ok, sí, debe de quemar. Ahora presta atención. 1, sentadillas, saltando, sentadillas, sin saltar, un back lunge saltando y un back lunge sin saltar. Eso es una ronda. Antonio, ¿cómo estás? Paulita, vamos. ¿Cuántas repeticiones voy a hacer por ejercicio? 5, solo 5, voy. Cierro mis piernas, 3, vamos todos, 2. 1, ya, primera sin saltar, saltando, perdón, 1, 2, 3, 4, quédate ahí, aguanta, ahora 5 subiendo mis talones, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, quédate abajo, ahora, pierna atrás, 5 pares, saltando, 1, 2, aguanta, y 5, quédate ahí. Ahora 5 sin saltar. Mantenga sus piernas flexionadas. No las extiendas. Llevo 2. Wow. Llevo 3. Llevo 4. Llevo 5. Quédate abajo. Eso es una ronda. Son 3 rondas. Vuelvo otra vez a sentadilla. Me impulso. Wow. Que queme. Quédate. Aguanta. Ahora 5 sin saltar. Subo los talones. Quemo los cuádriceps, ¿verdad? Ah, eso es lo que quiero. Quédate abajo. Wow. Pierna atrás. 5, saltando. 1, 2, mantengo su espalda recta. 5, quédate ahí. Wow, aguanta. Ahora, sin saltar. Pares. Rodilla al piso. Ah.
3, wow. A mí me duele que me estoy balanceando. 5. Abro mis piernas, no extiendo. Últimas 5, vamos. Rápido. Tírate. Ahora sube una vez. 5. Pierna atrás, de una vez. Cinco, sin saltar. Vamos, ¿cómo duele? 3, 4, wow, 5, oh. Tome agua, tome agua. Hola, Activa Fitness. Ani, ¿cómo estás? Díganme ustedes, ¿cómo se siente? Duele, ¿verdad? Wow, las piernas me hacen así, los cuádriceps. Ahora, hidrátate, por favor. ¿Te viene? Presta atención. ¿Qué pasó, papi? Oh. Salta, 1, 2, 3. ¡Salta! Ahora, un trabajo de peso muerto. Solo peso muerto voy a hacer. Voy a agarrar su barra, sus mancuerras, su kettlebell si tiene, o su mochila, o garrafón de agua. Lo que tenga en casa, puede usarlo. Voy a agarrar mi kettlebell. Presta atención. Piernas un poco flexionadas. Mi cola va hacia atrás, mi peso va como si fuera a tocar el piso. 1, subo con la fuerza de mis femorales, no de mis brazos. 3, siga, wow. 4, 5, son 7 nada más. 6, resista, wow. 7, suelto, sencillo. Ahora voy a hacer sumo squat. Mismo peso, si usted quiere. Si le pesa mucho, puede bajarle. Voy a agarrar la kettlebell. Separo mis piernas. Forma lineal. Baja. 1. Es un sumo, si no, son 7. 2. Conmigo. 3. Mantenga sus rodillas apuntando hacia afuera al bajar. Sus brazos extendidos. Al bajar y al subir. 5. 2 más para 7. 6. Muy bien. Y 7, suelto, y ¿qué voy a hacer? Agarro la banda, si no tienes banda no te preocupes, puedes hacerlo sin banda, rápido, me la coloco, puede acostarse, afincarse a la pared o a la silla, hago 7 elevaciones con mi pierna izquierda, 7 con mi pierna derecha, 3, 2, 1, ya. Abra, 1, 2, mantenga la tensión, 3, junta la silla lo que más pueda con su mano para que su cuerpo se mantenga lo más recto posible, 5, vamos, 6, última, 7, cambio de pierna, mi derecha hago lo mismo, 1, abra lo que pueda, 2, wow, 4, 5, que pese, que le cueste, 6, wow, 7, ¿sí ve? El trabajo que acabamos de hacer es un trabajo donde nos enfocamos en qué. Presta atención. Femorales. Glúteo, el segundo ejercicio. Y el tercero, nuestras caderas o aductores. 3 grupos musculares involucrados en 3 movimientos diferentes. Voy a colocar la silla. Agarro la barra. ¿Qué voy a hacer? Solo peso muerto, me preparo. Yo voy a mantener la distancia con mi barra de resistencia, vamos. Son 7, 1, espalda recta, saque su pecho. 2, mira hacia dónde va su mano, cuidado papi. 3, con cuidado que pego. 4, 5, 6, wow, 7, muy bien, suelto. Ahora, abro mis piernas y hago sumo squat. Si no tienes banda, no importa, no te preocupes. Baja conmigo. 1, wow, 2, es un pequeño sumo. 3. Cuando subas,
Mantén tus piernas flexionadas. 4. Faltan 3 más. 5. Que duela. 6. Última. 7. Suelto. Los que no tienen banda van a ser 20. Se me olvidó decirlo ahorita. Los que tienen banda, solo 10. 3. 2. 1. Ya, conmigo. 1. 2. 3. Ahora lo que más pueda. A mí me duele. 7. 8. 9. La aumenté 3 más y se dio cuenta. 10. Cambio. Bien, la pierna derecha. Comience. Conmigo. Wow. Abra. Últimas 3. Hoy. Y 10. Muy bien, ahora. ¿Cómo sientes esas piernas? Solo cuéntame. Dime algo. Si estás viendo, si estás haciendo, dime cómo sientes esas piernas. Cuéntame. Hoy trabajo de glúteo, pantorrilla y abdomen. Sencillo. Toby. Mis piernas. Toby José, ven acá. Suelto. Separo. Saco mi banda. Ahora, presta atención. Voy a hacer un rock jump. Separo mis piernas. Las manos van en dirección a tocar el piso. Un salto de rana. Es lo que voy a hacer. Un poco de trabajo aeróbico con potencia. 3, vamos, 2, 1, ya. Toco, subo. Voy a hacer solo 6. 2, vamos. 3, wow. 4, 5, 6. Ahora, agarre su barra. Son 6, ¿no? Me la pongo atrás. 6 sentadillas. Ya, conmigo. Lo que más pueda, 2. Bajo. Profundo para enfocar ahora mi trabajo y mis isquiotibiales. 4. 5. 6. Ahora. Back lunge. Hacia atrás con peso. Wow. 1. Pierna atrás. Rodilla al piso. Son 6. Extienda la pierna lo que más pueda. Y baje su rodilla. Lo que más pueda. Wow. 4. 2 más para 6. 5. Y 6. Ahora, separo mis piernas. 12 pulsos voy a hacer. Conmigo. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Quédese abajo. Tommy. Ahora, arriba. Suelte. Muy bien. Vale. Ahora hago lo mismo. Hago lo mismo. Pero en pliometría. Me preparo. Papi. Hey, ven. Hey, papi. Eso es. Salta. Vamos. Ok. Solo voy a hacer sentadillas. Sentadillas. Hasta que usted no pueda. Al fallo. Puede tener dos opciones, saltando o sin saltar. Si quiere agotarse un poco más, generar mayor intensidad, hágala saltando, mínimo unas 20. Vamos, 3, 2, 1, ya, conmigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 5. 6, 7, 8, 9, 10, siga. Esto lo que queda es ganancia. Excelente, muy, muy buen trabajo. Ahora, nos olvidamos del tren inferior, tome agua y ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? Trabajo de zona media,
solo zona media. Primero, un bloque de 3 ejercicios sentados. Luego, un bloque de 3 ejercicios boca abajo, en posición prono. Ok, primero, siéntese, flexione sus piernas un poco, baje un poco su frecuencia cardíaca. Es normal que se acelere, porque cuando hacemos ejercicio de explosividad, o potencia, o biometría, como lo quiera llamar, que son saltos, tu corazón bombea más rápido sangre. Hay mayor esfuerzo físico y tus pulmones trabajan más para tratar de respirar mejor. Consumes más oxígeno en ese momento. Vamos, me preparo, CO2. Pierna atrás. Wow. Me voy en 3. Me voy en 2. Subo mis piernas. Hago solo con mi pierna derecha. Una bicicleta. Mi pierna derecha. Giros circulares, sin asiento, por ejemplo, mejor, acá, cuidado papi, la otra pierna la mantiene firme, flexionada, alineado su talón con su rodilla, 9 y 10, ahora cambio de pierna, 1, 2, 3, acuérdate que los movimientos son circulares, 5, son 10, 6, 4, 7, 8, 9, y 10, ahora ambas al mismo tiempo, 1 y 2, son 10, 3, ¿me ve? Ya sabe cómo es, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10, pare. Muy bien, ese es el primer ejercicio. Ahora el segundo, me acuesto completamente, mis piernas de igual forma, suspendidas en el aire, acá, mi espalda recta, brazos extendidos sin tocar el piso, y voy a subir solo mi tronco. Aquí hago 20, vamos, 1, eso, 2, 3, 4, mantenga la separación de sus piernas siempre, al ancho de sus caderas, 8, 9, 10 más, son 20, no flexione los brazos, wow, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, quédate arriba, aguanta un poco nada más, resiste, 3, 2, bajo. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Vamos al tercer ejercicio. Es sencillo. Manos detrás de mis glúteos, extiendo mis piernas y solo elevaciones verticales, de esta forma. Eso es. Mantengas el movimiento. Son 30, pares. 6, 7, voy contando. 8, 9, 10, 11. Punta de sus pies, como si fueran apuntando hacia su pecho, 14, 15 más, 18, va a sentir el trabajo en sus cuádriceps, ¿no? Sus piernas están agotadas, es normal, wow, resisto un poco, eso es, ya casi se pare, vale. Muy bien, wow, duele esa zona baja abdominal, ¿verdad? Ahora me preparo. ¿Qué voy a hacer? Otros abdominales, pero boca abajo. Rodríguez, ¿cómo estás, brother? Calo 40. Juancho, Nelly, bienvenida. Las personas que están haciendo, díganme cómo sienten ese abdomen en este momento. Díganme, por favor, escríbanme. Vamos. Ahora, presta atención. Es simple. Me voy a colocar boca abajo. Plancha. Luis, en plancha, obviamente. Mi radio, o mi antebrazo va en el piso. Mi espalda recta. Piernas separadas. De esta forma. Y llevo mi talón hacia arriba. Apretando mi abdomen. De esta forma. Llevo 2. Aguanta. Llevas 3. ¡Uhú! 4. Suba lo que más pueda. 5. 6. 7, son 10, 8, 4, 9 y 10, paro. ¿Cómo sentiste? Al momento de subir tu pierna, sientes un pequeño esfuerzo de tensión en tu zona baja abdominal, en tu zona ilíaca.
ahí vas a sentir el trabajo. Ahora presta atención. El siguiente. Son 20. Abro, abro, cierro, cierro. Sin saltar. Manos extendidas. De esta forma. Una. Dos. Apriete su abdomen. Cuatro. Separa su pierna lo que más pueda. Cinco. Mira hacia el frente. Wow. Ocho. Quedan 10 más. Controlen su peso. Tranque sus hombros. Mantenga sus brazos extendidos siempre. Wow. Va. Ya casi, señores. Y paro. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Son 30. Voy a hacer corredores de forma par. Izquierda, derecha, es uno, acuérdese. Son 30. Espalda recta, brazos extendidos, piernas extendidas separadas de tus caderas. Comenzamos ya. Son 30. Controle su movimiento, mantenga la técnica. Faltan 20. Faltan 15. Solo 10. Solo 5. Baje su cola siempre. Y 30. Wow. Dime, ¿cómo sientes esa zona media? El abdomen y todo tu cuerpo. Sí, sí duele. Duele. Fatiga. Es normal. El fin de semana comemos como unos monstruos, ¿no? Perdemos lo que hacemos. Hay que recuperar todo desde el lunes. Comer más sano. Hidratarnos un poco más. Tome agua, por favor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Último ejercicio. Trabajo oblicuos y cerratos. Lo voy a poner en plancha. Mi radio o antebrazo a nivel de mi hombro. Mi pierna derecha o hacia atrás. Mi pierna izquierda la subo al igual que mi cadera. Manos por encima de mi cabeza. Llevo mi rodilla a mi codo. Hago 10 con mi una. Lento. Dos. Yo necesito que lo haga tan rápido. 4, suba su cadera y mantenga la recta. 6, faltan 4 más. 8, 9 y 10. Me quedo ahí. Baja lento. Descansa un poco. Vuelvo a hacer las últimas 10 de este mismo lado. Vuelve 3, 2, 1. Suba su cadera, comience ya. Aquí sí queda un poco más rápido. ¿Qué pasó, papi? Un besito. 8, 9 y 10. Baje lento. Tu cuerpo se empieza a agotar. Evita que tu cadera baje mucho para que no tengas una sobrecarga de tu peso y después te lesione la zona lumbar. Hacemos lo mismo del lado contrario, pero en este caso vamos a tratar de hacer las 20 repeticiones seguidas sin pausa, chicos. Y pierna izquierda va atrás ahora. Subo mi cadera al igual que mi pierna derecha. Hago 20. 3, 4, 5. Acuérdese que su rodilla va en dirección a tocar su codo. 9. Últimas 10, chicos. Suba su cadera, que no baje. Mantenga su línea recta con su columna. 5 más y terminas. 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Cómo estás? Ahora por último, agarre su peso. Mancuernas, mochila, o discos, o kettlebell, o garrafones de agua, lo que tenga. Voy a hacer 30, 30 de forma par. Y los rusos, me voy. Por el 3, 3, 2, 1, ya conmigo. Son 30, 2. Son pares. 4. Apriete su tronco lo que más pueda. Cierre sus codos. 8. Llevo 10, me quedan 20. Wow. Cierre sus codos. 6.
ay, qué pesa el pie. Las repeticiones empiezan a agotar. Una suma cuerda si quieren. Última cinco. Una. Y dos. Tres. Wow. Cuatro. Cinco. Muy, muy bien, señores. Wow. Díganme cómo se sintió. ¿Cómo le fue la clase? Es importante saber su opinión. Hola, Tea. ¿Cómo estás tú? Como les dije, una clase únicamente donde involucramos lo que fue tren inferior y un poco de zona media. Más nada. Trabajo de gap, glúteo, abdomen y pierna. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Vamos a hacer nuestras elongaciones. Es muy importante con el sentido de que, el sentido de tener mayor movilidad y flexibilidad articular. Evitamos lesiones futuras. Tenemos la mayor absorción de ácido láctico muscular. Siempre es importante que lo puedas hacer. Acuérdate de eso siempre. Elonguemos, toma agua, bajamos un poco nuestra frecuencia cardíaca. Como volver a la calma. Cambio la música. Ok, listo. Ya lo tengo. Ahora me preparo. No olvide tomarse su foto, publicarla en sus redes sociales y luego etiquetarme. Ahora, ¿qué voy a hacer? De esta misma forma, llevo mis talones a mis glúteos. Completamente. Cerro acá, ya va. Talón a mi glúteo, cerro mi pierna. Una rodilla con rodilla. Extiendo mi brazo, miro hacia el frente. Manténgase aquí, por favor. Aguante. Eso es. Cambio de pierna. Toby, agarra ahí. Cambio de pierna. Aprieto ese abdomen para no balancearse tanto. Cambio lentamente. Abro mis piernas, llevo mis manos en dirección a mi glúteo, de esta forma. Completo, para que vaya mejor acá. Eso aquí. Eso. Mantengo mis piernas flexionadas, poco a poco, por favor. Toby. Cambio de lado. Hago lo mismo. Mano contraria, lado contrario. Como si fuera a girar todo su cuerpo hacia su espalda. Eso es. Wow. Regreso lentamente. Con la punta de mis manos toco la punta de mis pies. Piernas completamente extendidas. El trabajo se va a enfocar en sus isquiotibiales y va a llegar a su espalda baja. Miren, papi, así. Papi, así. Suba lento. Ahora colóquese la mano en su cintura. Lleve su cuerpo hacia el frente, vamos, su cadera hacia el frente y su espalda, sus hombros hacia atrás. Aguante un poco. Regresa lentamente. Intenta subirse largo. No olvide tomarse su foto, publicarla en sus redes sociales y luego etiquetarme, por favor. Este sábado, clase de Full Body, 10 de la mañana por Zoom. Los que estén interesados, ya estoy haciendo la lista de asistencia, me escriben a mi WhatsApp, one minute, y listo, y lo estaré anotando y reservando su cupo. Inhalo. Ahora su diafragma, nadie lo toca, vuelve al salado. Última vez. Y exhalo. Chicos, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos. Hola Jackie, hola Paul. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué pasó, Chris? ¿Cómo estás, papá? A las 6 de la tarde. Se pausó, qué raro. A las 6 de la tarde en una clase de HIIT. Mañana 6 de la tarde una clase de HIIT. Gracias a todos. No olviden tomar su foto. Cuídense mucho. Dios se bendiga. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias, 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 chicos. Chao, Juan. No olvides tu foto. Igual tú, Jackie, Karina. Vamos, Antonio, todas las personas que estuvieron, Gire, muy bien, Andreita, y todas las demás personas que estuvieron conmigo en la clase, Gaby, Juancho, Karina, Adri, Paola, Isa, Eri, Sofía, Mireya, Irene, Paola, Gire, Antonio, Rommel, Dirce, Eliezer, Alexandra,
Vergara, Alejandra, Pauli, Jackie, Susi, María José. Gracias a todos. Nunca me olvido siempre de despedirme de todos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Publique su foto y etiquétenme. Chao.